Ashburn, creo que tu teoría no fue muy acertada. Fuera, muchachos. ¿Creen que no hay nada, eh? Ay, aquí vamos. Sí, hace un año dijeron lo mismo cuando arresté al asesino de Red Falls. ¿Qué es esto? ¿Un plato de costillas? Tal vez. No lo sé, quizá me equivoque. O... tal vez no. Sí, al vacío sellado con cera. Asombroso. La carne es buena idea para distraerlo a él. Y aunque tal vez eso engañó al jadeador más ruidoso del mundo, no me engañó a mí. Desafortunadamente no es lo que busco. ¿Por qué no vamos al grano? ¿Hay armas en esta casa? No tenemos nada de eso. Interesante. Tal vez me equivoque. ¿No? Aquí viene. Tal vez esta vez ellos estén en lo cierto. Pasan cosas más extrañas, ¿no, chicos? Es una trampa. Meteoritos, cometas... que Pete se casara sin saber contar hasta tres. Ven, ahí está. Ay, qué frustrante. Les encantaban estas casas durante la prohibición. ¿Saben lo que es la prohibición, no? Sí, es dar sexo por dinero. ¿En serio? ¿En serio? No, no, era alcohol. A la gente le encantaba aunque estaba prohibido y estas casas tenían nichos y agujeros para ocultarlo. Igual a este. ¿Hay algo detrás de mí? Hay algo, ¿verdad? Ahora se retiran. ¿Caballeros? Bien hecho, idiota. ¡Andando! No puedo creer que sea soltera. Impresionante. Vete a casa. Te veré mañana. Adiós. Él fue ascendido a la oficina de Washington. Su reemplazo está por determinarse. No, no, no. Lo siento. No voy a poder llegar temprano. Llama a los vecinos y diles que... lo siento. Perdón. Ah, bueno. La esposa que odia que llegue tarde. ¿Qué quieres? Ah, solo avisarle que estuve observando a los agentes, viendo su trabajo y eso.
Vigilándolos. Sí. Supervisando. Supervisando, sí, señor. Mira, Ashburn, no he tomado ninguna decisión. Ah, claro que no. Todos merecen una oportunidad. Aún no sé si eres la apropiada para este puesto. Perdón, pero no entiendo. No entiendo. Ven conmigo. Señor, no lo entiendo. He resuelto más casos que cualquier otro agente. ¿No debía hacer eso? Eres una buena agente. Hay muchos otros buenos agentes. Bueno, pero nadie resolvió lo de Red Falls. Ashburn, no es secreto que no le agradas a los demás agentes. ¿Qué? Recibo quejas todo el tiempo de arrogancia, competitividad, individualismo. Tienes que relajarte. Bien. Hay una situación en Boston. Hay rumores sobre la llegada de un capo grande, Simon Larkin. No sabemos cómo es, de dónde viene, nada. Creemos que el tipo este trabaja para él. Julian Vincent es uno de los peores. Asesinato, extorsión, así trabaja. El problema con estos hombres es que nadie se atreve a hablar. Empaca tus cosas, te enviaré a Boston. Sabes cómo extraer información. Para hallar a Larkin, busca a Julian. Si resuelves el caso, hablaremos del puesto. Providence, 62 kilómetros. Boston, 140 kilómetros. Rojas me envió contigo. Dijo que eras muy linda. Sí, guapo. ¿Qué estás buscando? ¿Cómo te llamas? Champaz. ¿Y tú? ¿Champaz? ¿Tu mamá te puso ese nombre? No exactamente. Oye, Molin, el capitán quiere saber cuándo volverás. ¿Sabes qué? Dile que voy a llegar justamente a las pudrete de la tarde. ¿De acuerdo? No hay tráfico. Gracias. Oye, eso es mucho dinero. ¿Demasiado? ¿Tienes cambio de 100? Aquí tengo 100. No, bebé, no tengo cambio de 100. Bien, déjame ver. No tengo otro. Por Dios. ¿Y hola, no qué ocurre descuento? Aquí? Oye, no compro drogas, ¿de acuerdo? Oh. No, hola, ¿qué tal? ¿Estás intentando negociar con mi chica? ¿Tú la manejas? No, somos amigas, ¿no es así? Bueno, la verdad es que esto es entre ella y yo, así que... ¿Estoy invadiendo tu espacio? ¿Algo o así? ¿Algo así? A ver si así lo comprendes. Escucha, solo quería... Ay. Bueno, qué alivio que no quise comprarte drogas. ¿Te imaginas eso? Eso hubiera sido... ¡Qué locura! Hubiera sido malo. ¡Eso habría sido malo! Sí, ¿verdad? ¡Fiu! ¡Wow, qué alivio! Sí. Escucha, tengo una duda. Sí, sí, ya sí. Sabes, dime una cosa, sí, sí, sí. ¿Qué era lo que sucedía en realidad? Ah, solo quería ayudarla. Se veía algo triste, entonces yo solo pensé en llevarla a su casa. Qué bien, un buen samaritano. Sí, 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 sí. ¿Estás deprimida? ¿Te iba a llevar a casa? Sí, quería alegrarte. Sí, bien por ti. ¿Sabes qué? Otro que está muy triste es Frank. ¿Verdad, Frank? ¿Estás triste porque te orinaste encima? Fue un mal día, Frank. Oye, tal vez puedas meterlo a tu auto. ¿Quieres defecar y orinar? El asiento trasero. Te digo que abramos la puerta. Frank, ¿quieres cambiarte los pantalones? Bien, está abierta. ¿Podemos subir a Frank atrás para que pueda orinar y defecar? Claro. Eso lo animará. Tengo unas toallas por aquí. ¿Te parece para... bien? Déjame ver tu licencia. Ay, por favor, no. Sí, mejor dame tu billetera. Yo la busco. Ay, claro. ¿Sabes? Me daba miedo que no tuvieras esposa y un montón de hijos, pero por suerte los tienes. ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Bella. Bella, bien. Necesito tu teléfono un minuto. El mío se quedó sin batería. ¿Por qué te daría mi teléfono? Porque necesito tu teléfono. Dame el maldito teléfono. Cierra la boca. ¿No puedes darme una oportunidad, por favor? Sí, te daré una oportunidad. ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Es Bella? No hagas eso. Sí, soy la oficial Mullins. Estoy con tu esposo. ¿Quién diablos eres, Spock? No. No, no tuvo un accidente, por desgracia. Solo acabo de descubrirlo con una prostituta. ¡No, no es cierto! ¡Bella, no es cierto! ¡Ay, no es la primera vez, eh! ¡Dios! Le estoy rompiendo la mano. Llora por eso. ¡Dios! ¡Ay, quiere que lo haga con fuerza! ¡Claro, Bella! ¡Es por Bella! Mira, tienes que seguir tus instintos, Bella. ¡Dios! Sí, fue un placer.
Sí, seguramente te dará una golpiza. Por favor, no lo entiendes, ¿verdad? Acaba de tener un bebé, pasó mucho ahí abajo, no tocaré eso. Quítate el cinturón de seguridad, por favor. Por favor, no, por sí, favor. Sí, no, pareces un hombre pareces decente, quítate gente, el maldito parece cinturón. Que tienes compasión. Escucha, adoro escuchar a alguien que después que su esposa le da a su maldito quinto hijo todavía se queja de su lastimada vagina. Y luego no quiere ni tocarla. Ven, ¡déjame aquí abrir la puerta! ¡Qué demonios haces! ¡Espera, el auto, imbécil! ¡Sí que sal del auto! ¿Es una broma? ¡Dios! ¡Las manos contra el auto! ¡Es un problema! ¡Hazlo! ¿Qué pasa? ¡Haz lo que te digo! ¡Haz lo caliente, que te digo! ¡El auto está caliente! ¡Bien! ¡Espero que tu salchicha se queme! ¡Ay, es Rojas! ¡Mi estúpido favorito! ¡Mira lo que me encontré por ahí! Ay, no te quité un buen cliente, lo lamento tanto. Señora, no sé de qué está hablando. Me pongo en esta esquina para hacer mis educas, ¿de acuerdo? ¿En serio? Primero se dice sudoku, imbécil. ¿Y vas a decirme que estás aquí por coincidencia? ¿Justo donde están todas las prostitutas? Dígame una cosa, ¿por qué se obsesiona conmigo? ¿Debería avergonzarse de intentar aplastar a un hombre negro emprendedor? ¿Es racista? ¡No me vengas con estupideces racistas, imbécil! De todos con los que duermo, la mayoría son negros. Señora, lo que necesita hacer es irse de este lugar, tomar unas buenas vacaciones y recargar baterías. Solo relájese, tranquila. ¿Qué es eso? Sí, es lo que creí. ¡No tengo que ver con esto! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Me estoy mareando, por favor, por favor, por favor. ¡Ay, no! ¡Eso es terrible! ¡Ay, por Dios! ¡Lo tengo! ¡Es mío, es mío! ¡Estás en mi mierda! ¡Oye, divina! ¡No corres, ayúdame! ¡Ay, después de que corras! Espalda. Fue una sandía. ¿Una sandía? No, lo sabía. Sabía que era racista. Sí, intenté arrollarte con mi auto. ¿Eso qué me hace? A ver qué tienes. ¡Ay, mira esto! ¡Mira esto y no es mi cumpleaños! ¡No! ¡Me acaba de poner eso, señora! Sí, ¡usted lo puso! ¡Soy inocente! ¡Cállate o te hago tragar la sandía! ¡De pie! Buró Federal de Investigación, Boston. ¿Libby? ¿Sí? Agente federal Sarah Ashburn, de la oficina de Nueva York. Hola, mucho gusto. Necesito los expedientes de los traficantes de la zona. Sí, me dijeron que vendrías. En realidad ya te esperaba. Sí. Te llevaré a tu escritorio. No es necesario, no me quedaré. Entiendo. Solo me llevaré esto, claro. Gracias. ¿Dónde está? ¡Alto, alto! ¡Oye, Ashburn! ¡Ashburn! ¡Dios! ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Escucha, llevaron a un distribuidor a la jefatura de Boston. Bien. Se llama Terrell Rojas. De acuerdo, sí. Bien, muy amable. Suerte, compañera. La suerte no interviene, es capacidad. Wow. Eso casi me hubiera gustado. Un poco. Policía de Boston. Ay, por favor, por favor. No hay un maldito lugar. Eso es. Aquí hay uno. Por fin. Tenemos que ir. Sí, sí. ¿Estás segura que sí? Sí, sí. ¡Oye! ¡Me iba a estacionar! ¡No! ¡Oye, oye! ¡Oye, no! ¡Vuelve a tu auto! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, idiota! ¡Maldita sea!
Oiga, tiene que registrarse. Capitán Woods. Capitán Woods. Oh, Dios. ¿Perdón? Sí, dígame. Agente especial Sarah Ashburn. Tengo entendido de que atraparon a un traficante llamado Terrell Rojas. Sí, pero la detective Molin se fue a almorzar. No creo que le moleste. Yo creo que sí. No le gusta que se acerquen a sus reos. Le diré lo que pienso. Cada segundo que transcurre interfiere con una investigación federal, así que por favor llame al señor Rojas a interrogatorios. Gracias. ¿Agente especial? Sí. Por aquí. Bien. ¿Agente especial? Sí. Agente especial. Es posesión con intención de vender, que es un delito de clase D, capítulo 94C, sesión 32A. Era un cigarrillo y unos pocos gramos de cocaína. ¿Desde cuándo eso es ilegal? La respuesta a tu pregunta es siempre. Y con tus antecedentes te darán unos 25 años y multas elevadas. ¿A quién rayos le importan las multas? ¡Son 25 años! Olvídalo. A ver, ¿qué me dices de esto? ¿Ah? ¿Qué me dices? Lo que yo pienso es que alguien no quiere que alguien más venda en su territorio. Pero sigues aquí y con vida. ¿Por qué? ¿Para quién trabajas? Para nadie. ¿Para quién trabajas? Para nadie. ¿Para quién trabajas? ¡Para nadie! Si le digo, me partirán el trasero en un millón de malditos pedazos. ¡Demonios! ¡Maldito! ¡Maldita sea! Todo el mundo se estaciona en mi lugar, malnacidos. ¡Demonios! ¡Esa estúpida de traje sangre! ¡Au, diablos! ¡Le dije que era mi lugar y la estúpida! ¡Me robó mi maldito lugar! Ay, no quiero que vayas a prisión. Y tampoco quiero que te partan el trasero en un millón de pedazos. Ay, puedo protegerte, en serio, pero tú tienes que ayudarme. Vente conmigo. ¿Vas a ayudarme? Sí. Dime dónde está Julian. No trato con él. Recibo las cosas de una mujer llamada Tatiana en la avenida Newkirk. ¿Puedes describírmela? Tiene el cabello un poco largo. Uh-huh. Y tiene un enorme pecho. Enorme pecho. Está bien. ¿Crees que pueda ser un poco más específico? Bueno, su pecho es algo así. Entiendo. Gracias. ¿Cuánto lo siento? No. ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Un par de comediantes! ¡Sí, fuera de mi camino! ¡Vayan a un hotel! Tim, aún me debes 40. Sí, mañana serán 60. Maldito, estúpido. ¿Por qué está vacía la celda? ¿Qué te he dicho sobre mover a mis presos? Está en interrogatorios. ¿Por qué lo llevaron a interrogatorios cuando estoy aquí parada? Vinieron por él. ¿Quién es? ¿Hablaste en plural? ¿Fui yo dos veces? Era una chica, era... ¿Yo soy una chica? ¿Yo vine a buscarlo? No, una chica diferente, era linda. Yo soy muy linda, no, ¿por qué no fue linda contigo? Me obligó a darle la llave. Yo voy a hacer que te dobles por la cintura y voy a meter la mano en tu trasero para sacar las llaves de tu casa. Luego iré allá, cruzaré tu maldita puerta y te mataré mientras duermes. Creo que tengo una clara idea de lo que buscamos. Muchas gracias por tu tiempo. Wow, idiota, ahora sí te luciste. ¿Disculpa? Sí, no te disculpo. Llevo 30 minutos pensando en formas de matarte. Ah, perdona, ¿nos conocemos? ¿Quién es tu abogada? ¿Vendes seguros? ¿Vendes esos feos trajes? Soy la agente especial Sarah Ashburn. ¿En qué puedo ayudarte? Toma todo eso. Levántalo y sácalo de aquí, porque este es mi espacio. ¿Se supone que te iba a interrogar un detective? Yo soy detective y él es mi criminal. Ah, ahora lo entiendo. Detective, el señor Rojas continuará conmigo a partir de ahora. No. Es cuestión de jurisdicción. No, así no que lo aceptaré. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho. Gracias. Oh, y si no le molesta, ¿podría cerrar la puerta de salida? La cerraré en tu cara.
Recuéstate y pon la cara en el suelo. Y la golpearé unas 157,000 veces. Ah, sí, creo que debes correr. Tú silencio. Cierra la boca. Corre por tu vida. Por favor, guarda silencio. Te vas a levantar y lo vamos a arreglar allá afuera. No, no iré a ningún sitio, no. Te ¿no? vas a levantar y vas a venir afuera. Olvídelo. No iré afuera. Bien, lo haremos aquí dentro. ¿Alguien puede sacar a esta persona de la sala de interrogatorios? La demencia no es ninguna vergüenza. Ataca a muchas familias. Te voy a golpear. No va a golpearme, por favor, no. Te voy a golpear y reventaré todos tus botones. No ponga el dedo. No ponga el dedo en mí. Y luego voy a romper este botón. No toques mis botones. Basta, no me gusta. No te atrevas a manotearme. Te voy a tirar todos los dientes. Oigan, oigan. Y luego te voy a arrancar ese asqueroso cabello. ¡Basta! ¡Asqueroso! ¡Basta! ¡Basta! ¡Las quiero a las dos! ¡En mi oficina, ahora! ¿No? Ahí no están. No puedo hacer nada, Mullins. El FBI tiene jurisdicción. Tal vez estén aquí, tal vez estén aquí, ¿no? ¡Basta! ¡Ya basta! No están ahí. Déjenme ver. ¿Qué está haciendo? No están aquí abajo. Está buscando mis pelotas. Oigan, ¿alguien ha visto las pelotas del capitán? ¡Avísenme! Son de este tamaño. ¡Como canicas! Son diminutas. O algo así, como balines. ¿Alguno ha visto las pelotas de un hámster? Pues no son tan grandes. Son minúsculas. Solo imagínense a una niña con pelotas. Si las niñas tuvieran pelotas y encuentran unas reducidas pelotas, son tan pequeñas y chicas y muy arrugadas. Avísenme para que las vuelva a poner en su escroto. Suficiente, Mullins. ¿Por qué no actúa como hombre para variar? ¿Qué esperas que yo haga? Quisiera que me apoyara y dejara de ser tan incompetente como los demás. Eso fue profesional. ¿No fue profesional? Espera. Déjame ser profesional, te ayudaré a recoger tu bolso. Eso es muy maduro. Déjame arreglar tus cosas. ¡Ay, oigan! ¡Buenas noticias! ¡Miren, allí sus pelotas! En un escroto transparente, disfrútelas. Póngalas en su lugar. ¡El capitán del año! ¡Buen trabajo! Este trabajo me está destruyendo. ¿Sabe qué edad tengo? ¿58? Apenas 43 años. Bueno, siempre redondeo. Tengo un hijo de 5 años que me dice abuelo. Entonces, en fin, señor. Si pudiera, no sé, mantenerla lejos de mí, realmente lo apreciaría. Ella robó sus llaves. Sí, así es. ¿Sabe a dónde fue? Seguramente a O'Flanagan's. Es un bar cerca de aquí. No es muy seguro. Debería usar chaleco. Okay, I'm Rambo, I ram shack. I'm next to that cheese like rat traps. On top of that green like grass ass. That's over your head like snapbacks. I get in where I fit in. Put up, then I put in. Tryna find an ass, I can put my fucking foot in. Run this shit, no, run this shit. Don't give one fuck, bitch, I run this shit. I did. Señor, ¿este lugar está abierto? ¿Hay una puerta o...? Ah, wow. Sí, ya veo. ¿Podría señalarme la puerta con su... con el dedo, por favor? Gracias, es muy amable. No, pero no sé. Una cerveza más y una cerveza negra. Devuélvelas. Dame las llaves. Ahora. Ay, por Dios. ¿Es esto lo que vienes a buscar? Perdón, perdóneme. Estás haciéndome perder horas de mi tiempo preocupada por encerrar a un peón, cuando puedo atrapar a un capo que es mucho más peligroso y le abastece a las personas como Rojas. Mientes. ¿Miento? ¿Quién? Está bien. ¿Quieres que te lo muestre? Creo que estás mintiendo. Eso creo. Aquí tengo unas fotos muy bonitas. ¿Qué te parecen? ¿Te gustan? ¿Ves eso? Ay, por favor. Aquí hay niños. Ay, perdone. Lo siento. Lo siento mucho, de verdad. Pero esto es un bar. ¿Es un bar? No, de ninguna manera. No. ¿Por qué yo no sé quién es Simon Larkin? Seguramente es porque el FBI sabe más que tú. Todo lo que pase en mi vecindario, tengo derecho a saberlo. No tienes derecho. Quieres saberlo. Y no tienes el nivel necesario para leer todo lo que está en este expediente, ¿sí? De acuerdo, aguarda. Cuando pasan cosas malas en mi vecindario, me pongo algo intensa y me apasiono. No debí leer tu expediente. Sé que me excedí. Bueno, acepto tu disculpa. Pero tienes que entender que esto es un importante caso y que la información es secreta y confidencial. Por eso tenemos estos niveles. No que... tengo el nivel. No tengo el nivel. No, tú eres... ¡Wow! Del FBI. Sí. Eres un maldito ángel de la ley. Bueno, eso es algo... Quiero que abras esas alas y luego te eleves... Bueno, te lo agradezco mucho. ¡Oye! No es algo que yo... ¡Fíjate! Tú
Ten cuidado, soy una agente federal. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pues qué crees? Yo también soy agente federal. Trabajo en la oficina de correos. Pues yo aprecio el trabajo que hace por nosotros en el campo. Gracias. Por supuesto que lo aprecias. Imagino que nadie recibiría su correo hoy. Buena. Buena, te quemaron, obesa repugnante. Lámeme aquí abajo, estúpida. Sí. Entonces, oye, ¿todo en orden? Gracias. A ti. El país te lo agradece. Y yo al país. Y él a ti. Gracias. ¡Ojo! Sí, adiós. Buen día. Estúpida. ¿Cómo has estado, Jason? ¿Quieres hablar sobre Simon Larkin? No sé de quién hablas. No te atrevas a mentir. Eres mi maldito hermano. Sé cuando mientes. Estoy en los niveles de abajo. Sí, he oído de Larkin, pero no lo conozco. Pues Larkin es un animal y no quiero que él venga a visitarte. ¿Qué, vas a recorrer Boston detrás de un capo? Sí, puede que sí. ¿No me conoces? Sí, por desgracia. Sí, cierra la boca. Escucha, salgo mañana. Volveré a casa. Voy a estar bien. Te lo prometo, ¿sí? A mí cuando no te espero. Dios, ¿qué eres? ¿Un animal? Oye, dijiste que te alejarías de mi caso. ¿Y dónde vengo a encontrarte? Justo aquí. Justo enfrente del departamento de Tatiana. ¿Qué? ¿Aquí vivo? Ay, claro, qué graciosa. Sí, ¿sabes lo que no es gracioso? Que hayas hurtado un expediente confidencial del FBI. Ay, qué curioso. No me puedo acordar de eso. Lo voy a decir una vez más. Aléjese, oficial. Púdrete, oficial. Ah, ¿qué crees? Tú te lo buscaste. Llamaré a mi jefe. Adelante, soplona asquerosa. Maldita rata. Increíble. Increíble. Hale. Habla Ashburn. Señor, necesito autorización para suspender a una mujer policía de mi investigación, señor. Ashburn, ¿por qué siempre tienes problemas trabajando con los locales? Señor, no los tengo. Entiendo lo que parecerá viniendo de mí. Pero creo que este individuo en realidad es inestable mentalmente. Según su capitán, creció en las calles y las conoce mejor que nadie. Es una ventaja en nuestra investigación. Señor... No. Solo trabaja con ella. Muéstrame que puedes hacerlo o olvida el puesto. Bueno, señor, no creo que sea necesario quitarle la placa. Creo que puedo hablar con ella, señor. Claro. Gracias. Está bien. ¿Sabes? Yo creo que tú y yo empezamos mal. ¡Oh! No conozco Boston y tú tienes muchos recursos y conocimiento de la zona. Podría ser útil. Posiblemente, sí. Entonces, tal vez podamos trabajar juntas. No necesito tu ayuda para cazar al tal Larkin. Sabes, ni siquiera sabría sobre Larkin de no ser por mí, así que obviamente el FBI tiene información que tú no, y hay mucho más de dónde salió eso, en serio. Tal vez necesito oír que digas, necesito tu ayuda, Mullins. No lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué no vuelves a tu auto? Esto es ridículo, ¿sí? Soy del FBI, tú eres oficial de policía. Necesito tu ayuda, Mullins. Ay, Dios, ¿qué? ¿Qué estás murmurando? Quiero que el tercer piso te oiga. Necesito ayuda, Mullins. ¿Y podrías darle un poco de eco a ese Mullins? Necesito ayuda, Mullins. Muévete. Dios, hasta para eso eres irritante. Voy a trabajar contigo. Y que quede muy, muy claro que este es mi caso. En realidad, eso no es correcto. Esto no es perfecto. Gracias por entender. Cuidado con el auto. ¡Demonios! ¡Atrás! ¡Yo lo hago! ¡Déjame! ¡Yo lo hago! ¡Yo puedo! ¡Yo lo hago! ¡Déjame! ¡Lo abro! ¡Shh! ¡Ah, diablos! Olvídalo.
Déjame hablar a mí. Estoy entrenada para entrevistar. ¿Entrevistar? ¿Qué te crees, Bárbara Walters? Creí que entraríamos para hacerla sudar. Perdón, ¿qué significa eso? ¿De qué hablas? Tú y yo, vamos a ir. Entraremos para interrogarla y asustarla hasta que llore. No decimos interrogar, es demasiado agresivo. Recuerda que logras más con miel que con hiel. Qué estúpido y tonto. Bueno, dicho. Lo que nos gusta crear es un auténtico interés personal en el tema para alentarlos a hablar. Después haré una valoración de personalidad inmediata basada en algunas teorías, una prueba de percepción temática y otras, bueno, otras cosas con las que no te aburriré. No puede ser. ¿Qué crees? Ya estoy más que aburrida. Está bien, mientras prometas que no volverás a darme toda esa explicación, lo haremos a tu manera. Porque eres mayor. Ay, por Dios. Tatiana Krumova, soy la agente especial Sarah Ashburn y ella es la detective Mullins. Detective Mullins. Y quisiéramos hacerte unas preguntas si nos das un momento. Ay, no, ahora no puedo. Oh. Estoy haciendo mantequilla. Sí. Vuelvan otro día. Si tan solo pudieras darnos... ¿Nos podrías dar unas...? ¡Lo haremos ahora! Bueno, gracias, Tatiana. Esto es... Eres muy gentil. Ahora, ¿desde cuándo vives aquí? Vivo aquí desde que me mudé. Eso nos ayuda, mucho. Sería un poco más específica. ¿Qué haces para ganarte la vida? Sea lo que se dedica esta zorra. ¿Tú qué sabes, idiota? Recuerda, miel no hiel. Eres búlgara, ¿correcto? No, una maldita francesa. No es cierto. Tatiana, ¿escuchas doblesish dadvora? No entiendo lo que quieres decir. Buen búlgaro inventado. Oye, ¿sabes qué? Fue perfecto. Quiero decir búlgaro. Que no entiendo de lo que estás hablando. ¿Por qué iría a la cárcel? Yo no hice nada. Ah, claro. Entonces sí entendió lo que dije. Lo que no entendió fue el contexto de lo que dije. Dios. Escucha, señorita Lenguas, ya déjalo. ¿Qué es esto? ¿Cuánta pornografía ha visto este sillón? Ah, este sillón no es de tu categoría. ¿No estás cómoda? Me pondré cómoda con mi zapato en tu trasero. Wow. Así me pondré muy cómoda. No me piques. No me piques. Escucha, Tatiana, voy a ser muy directa. ¿Quieres que lo sea, Tatiana? Sí, sé directa. Ambas sabemos... que te metes cosas por la nariz todo el día. Y te entiendo, no hay nada que me guste más que ponerme mi camisón, subir las piernas y volar un poco. Divertirme, beber unas cervezas, algo de comida, ver televisión, tomar un gran platón de cocaína y meter la cara mezclada con algo de Ritalin. Se parece al paraíso en la Tierra, ¿no? Claro. Espero toda la semana para poder hacer eso. ¿Qué es esto? ¿Día de entrenamiento? Toda la maldita semana espero eso. Pero tú, maldita zorra, llevas en esto demasiado tiempo. Y ahora es tiempo de abrir esa repugnante boca para contestar las preguntas. Es un buen punto. Te diré que creo que abriré la boca. ¡Ustedes se van de mi casa ahora! Sí, ya estoy abriendo la boca. ¡Largo! ¡Váyanse! ¿Sí? Me largaré de aquí. Bien. Deberías dejar de fumar porque es un vicio horrible. Dejas medio labial en el cenicero. Tenía una tía que perdió casi todos los dientes por fumar. Buen dato. También por tantas peleas, pero más bien por fumar. Ahora nos retiraremos, así que vamos a... ¡Esa no es la salida! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡No te muevas! ¿Quién es esta, tu mula? ¡Ay, por Dios! ¡Es mi madre! Horror. ¿Tienes globos de droga en el trasero? Ya, tranquila, la oficial. Puerta. Tranquila, oficial. ¿Quién cierra la puerta para defecar? Bueno, ¡largo! Los humanos lo váyanse hacen. ¡Váyanse ahora! Claro. ¡No gracias. Toques mi ropa interior! ¡Largo, maldita estúpida! ¡Fuera de mi casa! ¿Qué demonios te sucede? Creo que no entendiste el dicho de la hiel. ¿Conseguiste el cigarrillo o no? Sí. Bueno, claro que sí. Sí. También tomé estos fósforos. Creo que al tipo le gusta ir al Club Eco. Espera. ¿En serio? Dame. Sí, en serio. Vamos a averiguarlo. Sí, espera. El sillón estaba asqueroso. Tengo que lavarme las manos. Un minuto, ¿en serio vives aquí? Fue lo que te dije. Ah. Oh. Tus ventanas están tapadas con tablas. Sí, tienen vidrio, solo no tienen sábanas para ventanas. ¿Cortinas? ¿Te refieres a las cortinas? Como se diga ya. Es mi familia. Ah, sí. Qué linda. ¿Quieres comer? No terminé mi sándwich de queso del otro día. Ay, no, gracias, gracias. Bueno, lamento no tener camarones y caviar que ofrecerte. No fue mi intención ser grosera, pero...
Algo me dice que pescaría una infección intestinal, es todo. ¿Qué parte de eso no fue grosero? Es por tu propio bien. Mira, por ejemplo, esa puerta no tiene forma de asegurarse. Alguien podría entrar en cualquier momento, ¿no es seguro? Nadie va a entrar aquí, porque saben que tengo provisiones. No puedo creerlo. Lo sé. ¿Una Marlin 1894 CB? Sí. ¿Y esa es una FNPS 90? Sí, estupendo. ¿Tienes todo esto en tu casa? Sí, creo que no viste a mi bebé. Mira esto. Wow. Es mi orgullo. Esta belleza haría polvo una piscina exterior. Si ya no quisieras tener piscina, ¿entiendes? Interesante. Hermosa, ¿no? Sí, irrechazable argumento de venta, ¿eh? No puedes, si no eres idiota. Esto es de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, eso en ocasiones estalla. Devuélvelo lento. ¡Lento! Tranquila. No lo hagas tan rápido. Ay, Dios, lo siento. Que no tan rápido. No tiembles y usa el muñeque, Ashburn. La conseguí en internet. Debía ser más grande y diferente, pero no importa. El vendedor se arrepentirá de eso. Venta. Abasto. Distribución. Latkin. Bien, señoritas, aquí está el análisis de los fósforos y el cigarrillo que tomaron de casa de Tatiana. Hay huellas de dos personas. La primera de ellas es una demente. Miren, infracciones de tránsito, agresión, incendiaria. Ay, Dios. ¿En serio? ¿Quién demonios es este? Es mi asistente. ¿Qué? Sabes que soy agente, ¿no? ¿Un incendio? Era una casa de drogas. Tengo la necesidad de leer todo tu expediente, porque esto es... Tengo la necesidad de que no te metas para que no te tire los dientes. Ajá, sí, bien. ¿Qué averiguaste sobre el cigarrillo? Escuchen, Hank LeSueur, empresario local, relacionado con el mundo de las drogas, el mercado negro y redes de prostitución. Codueño del Club Eco. Parece que es el distribuidor. ¿Puedes volver a la otra, por favor? Espera, volver a... Ah, esa. ¡Oye! ¡No soy de esas! Tu pecho invade mi espacio. Pues aparta tu dedo de mi aureola. Pues controla tu aureola. Ten, estamos a mano. Parece que le gusta hablar. ¿Interviniste la línea? No he podido. Compra un nuevo teléfono cada semana. Sí. Cuando logramos infiltrarnos, ya tiene otro. Bueno, sí. Intervenga en el teléfono que tiene ahora. Quiero saber lo que dice esta semana. Conseguiremos una orden y lo haremos nosotros. Sí. Si vas a darme órdenes, invítame a cenar, ¿no? No. Bien, entiendo. Lo pediré de inmediato. Tienes que trabajar en eso. Mal gancho. ¿Qué? Me pareció simpático. No sé qué decirte. Ahora me das lástima. Bien, ahora, LeSueur es codueño del Club Eco. Empecemos a vigilarlo para pensar cómo intervenir su teléfono. Dime lo que sepas sobre él. Es un bar de segunda en el centro. Jamás he entrado, pero siempre hay una fila de gente horrible afuera y la policía ha ido un par de veces por peleas. ¡Ay, carajo! ¿Qué ocurre? No, no voltees, no voltees, no voltees. Actúa natural. Hola, Shannon. Hola, Robin. Disfruté nuestra noche hasta que desapareciste. Sí, lo sé. Estuve ahí. ¿Quieres ir a cenar o tal vez a ver una película? Amigo, ¿acaso no escuchas lo patético que suena lo que sale de tu boca? Seguro hay una chica para ti, pero no, no soy yo, Robin. Tal vez sea ella. Sus partes íntimas son como un ático sucio lleno de blusas navideñas y vestidos viejos y eso. Ayúdala a limpiar, por favor. Esa es una idea equivocada de mi vagina. Wow, ¿qué fue lo que pasó? Dormí con él una vez y quiere casarse conmigo, Jesucristo. Sí, te comprendo. ¿Quién es? ¿Quién era? Mi mamá. Eco. Ortiz se prepara para batear. Aquí viene el lanzamiento y la pelota vuela por los aires hasta el jardín derecho. Betuí corre a segunda base, se derrapa y hace... Creo que voy a contarte algo sobre mí misma. Ay, Dios. Veamos, estudié unos años en Yale. Tengo en el FBI más o menos 12 años. Pronto me ascenderán. Es que encerré al asesino de Red Falls. Sí, me acuerdo que decían que era inocente. Sí, lleva en la cárcel como 11 meses. Me haría una terrible persona si lo que dices fuera cierto. Así que... ¿Tú solo dile al juez que te equivocaste? Espera, no fue una equivocación, Mullins. Oye, no te molestes por eso. No estoy molesta, solo... Soy intuitiva, digo lo que siento y siempre acierto. Tómalo, déjalo. No lo sabía. Ahí está. Hola. Saluda a Tommy. Ahí está el idiota. Sí, también lo veo.
enviar varios guardaespaldas. No será necesario, él vendrá a nosotras. Ven. Disculpen. Permiso, por favor. Bien. Esto será rápido. Cuando active la alarma, la gente saldrá por esas salidas. Él irá a la más cercana, que es la noreste. Nos toparemos con él, tomaremos el celular, pondremos el micrófono en el teléfono y le diremos que se le cayó. Es algo que llamo el policía. Sí, entiendo. Bien, aquí voy. No hay absolutamente un cable en esta cosa. ¿Qué es eso? ¿Goma de mascar? ¿Algo de goma? No lo toques, es un condón. Bien, se está moviendo. Ahora hay que salir y mover el trasero como el resto de las zorras. Ah, sí, sí, sí. Bailar para acercarnos. ¡Qué fantástica idea! Bien, aquí voy. Ay, no, no. ¿Qué? Dejas de hacer lo que estás haciendo. ¿Pero está por allá? Solo hay que buscar el baño. Ya te dije que no tengo que usar el baño. Pregunté si querías ir al baño. Estás arruinando todo. No encajas aquí. Quítate el estúpido saco. Es un saco caro. Parece que vas a poner una mesa para hacer sus impuestos o algo. Quítate el saco. Por Dios, esto es ridículo. ¿Te gusta eso, por Dios? Ya me lo quité. Adiós, saco. No quiero ver tu tonto proceso para doblarlo. Ahora desabrocha tu camisa. ¡Soy un agente federal! Sí, lo sé. Y luces horrible. Si te acercas a él, ¿no crees que podría sospechar? Ahí está, listo. ¿Nos vamos ya? ¿Ya podemos irnos? No sé qué pasa, pero creo que estás peor. Lo que me temo es que aunque uses un bikini, seguirás pareciendo una cajera de banco. Oye, ¿es necesario ser tan insultante? Intento explicarte. Quiero decir que tu cara y lo que ocultes bajo ese tonto traje tal vez no sea tan terrible. Para que sepas, visto apropiadamente, es... Lo tengo. Es cuando esto, tu enorme bocota, empieza a moverse y luego pones este... estúpido vestuario encima, los hombres terminan huyendo. Y voy a ayudarte. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiero que cierres la boca. Ay, no puede ser. ¿Estás demente? ¡Cállate! Solo traje 5 de estos a Boston. Luego cortaré los otros 4. Wow, qué tela tan horrible. Esto es... Quítate eso de la muñeca. Era uno de mis favoritos. Bueno, ya, quítatelo, quítatelo. Un segundo y te lo daré. Genial, ahora parece que me atacaron. Eso no es mi culpa. Ah, entonces espera. ¿Es mi culpa? Déjame emparejarlo de abajo. Solo que no entiendo. ¡Deja de espera. Cortar mi ropa! Te estoy haciendo pantaloncillos cortos. No. Cállate y quédate quieta. Por favor, solo... Oye. Se siente incómodo, extraño. Deja de tocar esa zona. Pues no te agaches o vas a succionar mi mano. No, no me bajes los pantalones. Cielos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, ya! ¡Basta! Son especiales. Mantienen todo en su lugar. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Podría caerse en pedazos ahí? ¡Nada! Solo mantiene todo donde debe estar, como ¿es en... algo médico? No, no es médico. Es... mantiene las cosas justo donde deben estar. Tienes que ventilar la caldera. Sí. Eso sí. Le da compresión y calor. Tiene mucha ventilación, gracias. Estoy a medio metro, acuerdo, y parece fuego. ¿Por qué no lo cortas aún más? Porque nadie puede ver mi cérvix. Adelante. Los cortaremos. ¡No! ¡Basta! Se acabó. Ahora es tu turno. Oye, no necesito eso. Es... ¿De qué hablas? Expreso mi sexualidad moviéndome. Cuando esto se sacude, todos... ya lo verás. Entonces, ¿yo debo hacer esto y tú te quedarás así? Sé que no es justo. No puede ser. Hay que atacar el cabello. Ay, esto es muy difícil de manejar, ¿eh? Tienes que modelarlo. Agáchate. ¿Por qué? Pareces Darth Vader. Agacha la cabeza. Ay, santo cielo. Ahora tengo que frotar esta cosa con el dedo. ¿Qué vas a hacer? Lo voy a frotar con el dedo. ¿Qué es eso? ¿Eso qué implica? No lo que quieres que implique. De tu amiga me hacen sentir bien. Lo siento, eso fue mucho más vulgar de lo que debía ser. Tú estabas en lo cierto. Procedamos. Ay, nos mataron. Una en punto. Adelante. Lista. Entra ahí. ¿Cómo entras aquí? Ahora, no sé usa cómo la espalda. Puedes entrar aquí. Úsala. Mete las manos y saca el teléfono. ¡Atrás, Calvito! ¡Haz el maldito policebo! ¡Eso es el maldito policebo! ¡No puedo! Intentaré otra vez. ¡Sácala de aquí! ¡Sácala de aquí! ¡La tengo! ¡Parece su niñera! ¡Foto, chicas! ¡Demonios! ¡Alguien me da mi teléfono! ¡Yo voy! ¡Lo tengo! ¡Yo!
Muchas gracias, hermano. Y ciérrate la camisa política de... ¡Eso es! ¡A bailar! Yo saco a la de anaranjada. Espera, necesito agua. ¡Basta! ¡Basta! ¡Te juro que te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Entra! 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 ¡Aquí viene otra vez! ¡Aléjala de aquí! ¡Aléjala! ¡Wow! ¡Son demasiados! Tus pasos fuera. Son muy extraños. ¿Sí? Y me encanta. ¡Qué suave cabello! ¡Ay, sí! ¡Ay, el paso de champú! ¡Usa el pecho! ¿Ah, sí? ¡Usa el pecho! ¿Ves esto? ¡Mira esto! ¡Abrégale! ¡Muerte! ¡Llévalo! ¡Llévaselo! ¡Agáchate! ¡Sí! ¡Me cargo, me cargo! ¿Y qué es esto? ¿Qué ocurre? ¡Ay, sí! ¡No! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Ay, qué fácil! ¿Así? 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 ¡Baja, baja! ¡Hola! ¿Eh? Eres la primera de más de 40 que me puede excitar. Genial, genial. ¿Quieres tomar algo? Claro, sí. ¿Sí? Tal vez. Creo que solo por eso me buscan las chicas. Ay, lo siento. Sí. Porque todas las noches llegan las chicas más sexys y buscan a Lesoir en minifaldas, demasiado maquillaje. Sí. Todas parecen gremlins, ¿no? Ay, no las, odio eso. No las alimentes después de medianoche, ¿eh? Se convierten en rameras. Vaya, dame un whisky. Estaba viendo ese león. Ese león es impresionante. ¡Diablos! ¿Quién es el imbécil que pone leones en el bar? $14. ¿$14? Sí. ¿Qué es mágico el maldito whisky? ¿Lo sirven en el zapato de Cristo o acaso me dan una motocicleta con él? ¿Puedo sentarme en tus piernas? Obvio que sí. ¿Sí? Gracias. Sí, me gusta dónde Ay, va esto. Ay, a mí también. Me mi encanta. Mi sobrino conoce a Seal. Lo estoy convenciendo de que me... excelente. Y más tarde tendremos una fiesta de eso... ¡Lo siento! ¡Demonios! ¡Levántala! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Levántenla ya! Ay, ¡sáquenla de aquí! Dios, es que bebe llegan como tarde. Una niña de 5 años. ¡Lo siento mucho! Por favor, discúlpala. Lo siento. Soy un pony. Lo siento. Ya, sáquenla de aquí, que se vaya. Mañana debo conducir el autobús escolar. Es mi turno. ¿De qué demonios habla? Vámonos. No tengo tu número. Yo te buscaré. Te buscaré. Impresionante, ¿no? Tengo que reconocer que fue algo increíble. En realidad lo fue. Dame 5. Dame 5. Sí, no, dame 5. Ah. No hagas eso. ¿Qué? Solamente lo haces raro. Me estoy esforzando para no insultarte, pero de verdad lo haces imposible. ¿Qué estás haciendo? Tenemos compañía. Ay, no. Espera, los perderé. ¿Tomo yo el volante? No, sobresalí tanto en cuántico que creían que era la instructora. Era un as. ¡Ay, no puede ser! ¡Piérdelo! ¿Qué crees que intento hacer? ¡Déjame conducir! ¡Espera! ¡Yo lo hago! ¡Sujétate! Y así se logra perder a alguien. Sí, excelente. Sí. ¿Me sorprendes? Nuestros amigos otra vez. Tranquila, tranquila, tranquila. Lo tengo. ¿Qué estás haciendo? Te mostraré ¿Qué cómo estás haciendo? Perder Solo a alguien. Solo dime qué estás haciendo. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Rayo! ¡FBI, suelten las armas! ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esa cosa? No lo sé. ¡Agente especial Garrett de la DEA! ¡Ya bájenlas! No, en serio. ¿Qué demonios eres? ¿No me oíste o qué? ¡Ya te lo dije! ¡Somos de la DEA! ¡Suelten las armas! ¡Ahora! Dios. Lamento lo que pasó antes. Creí que eras un asesino por tu arma. Porque te ves siniestro. Lo entiendo. Soy albino y parezco un criminal, ¿verdad? No, eso no es lo que es. Sí, pues soy de la DEA. Ahora escúchenme bien. Llevamos 2 meses en ese bar para que ustedes lleguen una noche como un par de principiantes y echen a perder la operación. Bien, obviamente no tienes idea de con quién hablo. Soy la agente federal Sarah Ashburn. Sí, seguramente tu título es algo impresionante. Igual que tu elección de guardarropa muy sexy. Para la próxima, afeítate sobre la rodilla. ¿Le das consejos de belleza? ¿Tienes un maldito espejo? Escúchenme, ¿quieren? Todo este asunto de las mujeres profesionales en el campo, eso lo acepto, ¿sí? Pero este es el problema. Con todo respeto, por supuesto, ustedes emocionan mucho. Dejan que los sentimientos las invadan, las hormonas fluyen, llega su periodo y en un segundo manosean al criminal en su maldito sillón.
Ay, con todo respeto, amigo. ¿Quién es tu esposa? ¿Un enorme costal de harina con un agujero? Oigan, escúchenme. Llevamos en este vehículo 2 meses, ¿sí? Y no dejaremos que aparezcan de la nada para llevarse el crédito. No quiero ver a ninguna acerca de este caso. Tenemos informantes en todas partes. Tenemos vigilancia en todas partes. No necesitamos que ustedes lleguen con su estrógeno fluyendo velozmente, llamando la atención de todo el mundo y nos echen a perder todo, porque nosotros atraparemos a esta gente. Rayos. Púdrete, pelotas blancas. Igualmente para ti, preciosa. Eso es, ya lárguense. Esto no acabó. ¿Sí? Para tu información, las mujeres nacemos con vello en las piernas. Sí. Ni te detengas. ¿Qué haces? No. ¿Quieres decirme qué pasó ahí atrás? Nada. Vi tu cara cuando viste el video. ¿Qué, reconociste a alguien? ¿Posiblemente a tu hermano? No lo dedujiste de mi maldita cara. Leíste mi expediente, ¿no? ¡Eres una idiota! Sí, leí tu expediente, pero es mi trabajo saber todo sobre un caso, incluyendo colaboradores. Eso no me gusta. Hay que hablar con él mañana. ¿Dónde está? Debe estar con mis padres. Entonces, hay que ir con tus padres. No puedo ir con mis padres. ¿Por qué? Yo fui quien lo metió a la cárcel. Entonces, olvídalo. No es algo que haya disfrutado. Él empezó a mezclarse con muchas personas malas. Y luego se enredó con esa cosa y tenía que sacarlo de alguna manera. Sabes, es irónico, pero hay personas que se vuelven adictas cuando están en prisión. Creo que el 80 o 85% de los presos requieren tratamiento. Te odio. Sí, lo sé. Lo siento. Pero, oye, no había terminado. Iba a decir que... Tienes que aprender a callarte. Esto es tela, qué lindo. ¡Casi te disparo! Ay, lo siento, ¿no te gusta que invadan tu privacidad? Ay, por favor. Le eché un vistazo a tu expediente. Tú te metiste a mi hogar. También me interesa con quién trabajo. Y es algo extraño que alguien necesite viajar con trofeos. Pues no es lo que tú crees. Me trasladaron aquí, alquilaron este departamento y estas son mis cosas. ¿Estas 4 cajas patéticas? ¿Es todo? ¿Esta es tu vida? Sí. Ay, Dios. Eso es más triste que si lo echaras todo a la basura y lo cargaras en tu espalda. Mira quién habla. Tú usas filtros de café como papel higiénico en tu casa. Igualmente los compro, tienen doble propósito. No son para eso. Sí, tú tienes mucha clase, ya veo. Aquí se nota. Eras muy popular en la escuela, ¿eh? Sí, lo era, pero ¿qué? Pues no lo eras. ¿Sabes qué es esta chica? No es popular. Mi parte favorita es que solo tienes 2 dedicatorias de 2 maestros. Burke, la maestra, dijo, felices vacaciones, qué personal nota. Y luego la que más me gusta es esta. Todo va a mejorar. Sí, bien. Bien, ahora estamos igual. De acuerdo. ¿Tienes un gato? Sí. ¿Está por aquí? Porque quisiera, no sé, poder acariciarlo. Él se perdió cuando estaba en Nueva York. Eso sí que es deprimente. Sí, fue triste. Ese gato solo vio tu triste vida y dijo, no, muchas gracias, hermano. Quiero irme de aquí. Aún estoy sufriendo algo, su pérdida. Ese maldito felino es un desgraciado. Eso es. Vete al diablo. ¡Maldito! Eso le digo a ese gato. ¡Demonios! Ah,
¡Qué vida tan desdichada tienes! No logras ni conservar un gato. ¿Sabes qué? Eso duele un poco. Eso es la pérdida. No hablo del gato, son los golpes en la espalda. Olvidé que eras demasiado frágil. Gracias por eso. De acuerdo. Vámonos ya, ¿quieres? Me tengo que cambiar. ¿Esa sudadera está bien? Es una pijama. Bueno, disculpa mi ignorancia, no sabía que dormías en un vestido de gala. Adelante, ve por tu sombrero. Bienvenido a casa, Jason. Una madre normal, por una vez voy en tu vida. Comida. Oye, ¿quieres pollo? Ay, genial. Esta idiota. Oye, ya tranquilízate. Hola, papá. Hola, amor. Ah, vaya, vaya, vaya. Miren quién llegó. La soplona regresó a casa. Gracias. ¿Volviste para delatar a alguien más? Oye, vi a mamá tirar una lata de soda de cola a la basura el otro día. Ni siquiera la recicló. ¿Y papá? ¡Le está robando la señal de cable a los vecinos! Ya, por favor, Mark. ¿Por qué no los arrestas, eh? Oye, tal vez te den un ascenso por eso. Y Piti, que está ahí, ¿cuántas canciones descargaste ilegalmente de internet? ¿Unas 5,000? ¿10 o 20,000? ¡20,000! Mike llegó con una laptop que se robó de su trabajo. Estuve ahí 6 semanas. Creo que merecía llevármela. Sí, no le dieron seguro médico, eso lo compensó. Pero seguro tú llamarías a una brigada completa, ¿no es así? Yo lo haría, ya que son crímenes terribles. ¡Llegaron los nuggets! Ay, no, aquí vamos. ¿Qué clase de animal mete a su propio hermano en la cárcel? Esta clase de animal. Esta de aquí. Cierra la boca. En realidad le salvé la vida. Yo fui quien lo sacó de las calles, no fueron ustedes. Nunca debes arrestar a tu familia. ¿Qué demonios eres tú? Es Gina. Pues dile a Gina que la estrangularé en la mesa. Oye, es mi mejor amiga. Si la tocas, te las verás conmigo. ¿Y quién eres tú? Te asesinaré y luego a ella con tu maldito cadáver. Por favor, cálmense. Ella tiene razón. Esta no tiene por qué entrometerse en un asunto familiar. ¿Esta? ¿Por qué diablos le hablas así a mi novia? Trae pants para venir a cenar, por eso. Esa es su ropa para salir, no dice inserte aquí en el trasero. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Todo el trasero! ¡Mírala! ¡Oigan! ¿Qué es eso? ¡Oigan! ¡Oigan! Bienvenida. Hola. ¿Vienes a arrestarme? Espero que no. ¿Tú vendes Biblias? No, es Ashburn. Ven aquí, ven aquí. Tenemos que hablar, ahora. Siéntate. Es una vergüenza. Está orgullosa de su cuerpo. No estoy hablando contigo. ¿Qué te pasa? Por favor, cálmate. Yo voy a arreglar esto. Comamos. Tú tienes que tomar del todo. Te lo prometo. Te van a volver a faltar al respeto. Ese es uno de los mejores cuadros de un Cristo deportista que había visto. Es muy bueno. Me gusta. ¿Qué hacías en el Club Echo? ¿Qué? ¿Eres mi madre? ¿Estás siguiéndome? ¿Cómo sabes que estuve ahí? Porque lo sé todo. Por eso. ¿Otra vez trabajas para esa gente? No, no. Este tal Julian fue a buscarme porque quiere que trabaje para él, pero le dije que no, que iba a buscar un empleo y está bien, todo está tranquilo. Se terminó tranquilamente. ¿Eres una data? ¿Perdón? Una data. ¿Una data? Perdón, no te entiendo. ¿Una data? Es que no... ¿Una data? ¿Acaso estoy hablando en japonés? Tú escúchalo. Lo diré más lento. Edes o no edes una data. ¡Una maldita data! Como esos agentes de incógnito en televisión. Ah, ya entendí, sí, una rata. ¿Una data? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué sí fue lo que yo dije? No escuché la R cuando dijiste, oí data, pero realmente claramente era... Claramente dijo data. Por favor. Dije data, ¿no es cierto? ¿Por qué estás con esa camisa? No hace frío. Tengo algo de frío y no a quiero, ver, no es ¿quieres? Nada. ¿Quieres que te rompa el pulgar? Por favor, ¿quieres no, que te lo suelta, rompa? No, piedad, piedad, piedad. Déjame ver. Se ve peor de lo que es. No es para tanto. Ese tal Julian no quiere que lo abandone. Le simpatizo. Dime dónde está Julian ahora. No, no intervengas. Están dementes, te harán pedazos. O te dispararán, o peor. Tú solo dime todo lo que sepas. No sé nada, yo... ¡Ay, au! Tranquila, sal. Te juro sal, que la rompo. Natalie. De acuerdo. ¿Conoces a Sal Natalie? Claro que conozco a Natalie. Quería robar la mercancía que acaba de llegar y lo eliminaron. Está en la maletera de su Cadillac bajo el puente del río. Quédate en esta casa. Si te veo fuera de esta casa, te lastimaré peor que ellos. ¿Qué eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Soy una agente federal, una agente especial. ¿Eres como retrasada? Decimos personas con capacidades diferentes, pero tengo un coeficiente intelectual muy alto. ¿Eres hombre o chica? Pregunta válida.
Soy mujer. ¿En serio? Por completo. ¿Desde pequeña? ¿No te operaste? De nacimiento, sí. ¿Cómo logras afeitarte tan a ras? Me tengo que ir, pero volveré para... Sí, mucho gusto. Sí, gracias. Sí, este es Al Natali, señoras. Herida de bala en la frente. Qué inusualmente civilizados. No, también le cortaron la lengua. Ah, ahí está. Les gusta enviar mensajes. ¿Encontraron la lengua? Claro, sí. Estaba en su cavidad anal. Qué extraño mensaje. Sí. La punta de la lengua salía por el recto, así que parecía que los glúteos le hacían una trompetilla a la policía. ¿Dibujaron ojos en los glúteos o algo parecido? No. Tal vez yo sí los hubiera dibujado. Qué divertido. Bueno, creo que el mensaje era nunca hablar por el trasero. No te hagas eso. ¿Dónde están sus pertenencias? ¿Alguna idea de dónde lo mataron? No. Seguimos buscando su base. Bueno, si hay algo en sus cosas, que nos lo diga, lo voy a encontrar. ¿Qué es eso, cocaína? No lo creo, es un químico distinto. Todas las víctimas tenían lo mismo en los zapatos. Polvo epóxico, ¿cierto? Así es. Sí. Y cada muestra tiene el mismo ingrediente, lo que implica que fueron asesinados en el mismo lugar. Exacto. ¿Lo investigué? ¿Qué? Tres ubicaciones tienen esta clase de polvo. Fábrica de pintura. Sí. Sí. Eso es obvio. Bueno. Miren esto. Esta de aquí está justo en el centro. Donde hallaron los cuatro cadáveres, claro. Sí. Sí. Eso es lo que imaginé. Esta cerró hace años, aunque puede averiguar que el dueño se llamaba... Saglemint. Saglemint. Santino. 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 ¿Es una variante de Saglemint? Dame la dirección de la fábrica lo antes posible. Disculpa, Ashburn. Quería ver si podías... Esto es incómodo. No es nada personal, pero como regla jamás salgo con mis colegas de trabajo, así que gracias. Solo quería pedirte que dejaras de hablarme en ese tono. Sí, claro. Creo que te equivocaste. Claro, sí, con gusto, por supuesto. ¿Con gusto? ¿En como serio? Quieras. Ay... que ir a la fábrica de pintura. Todo aclarado aquí. Tenemos que irnos. No quiero... Sí. Fue algo incómodo. No, es... Todo esta situación. Está en orden, ¿verdad? Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, podemos irnos, todo está aclarado. Recuerdo. Vamos a la fábrica de pintura. Ella no sale con compañeros de trabajo. Corre la voz. ¿Qué carajos haces? Cúbreme, ya termina. Cúbreme y ve a la derecha. Entonces, dilo ya. Entonces, adelante. Me gustaría dispararte. Ya te dijimos que no te queremos aquí. Lárgate de la ciudad. No sé qué te pasa. ¿Estás sordo? ¿Acaso no oyes bien? Ya no sé qué hacer contigo, amigo. Escucha, Julian. Lo siento. Venderé mercancía, lo que tú quieras. Solo intento ganarme la vida. ¿Entiendes? No puedes culparme, ¿no? Tranquilo. Claro que entiendo. Gracias, hermano. No te dispararé. Bien. Gracias, en serio. Lo hará él. ¡Oye, espera! ¡Rayos! Escucha, sí. Si atrapamos a Julian, haré que nos diga dónde está Larkin. Dos contra dos, está parejo. Voy a pedir apoyo. ¿Ya está aquí? ¡Ay, hola! Te estaba buscando. Olvidé anotar tu número. Claro, sí. Es 1-800, denme las armas. Son muchos números. Cállate. Estas mujeres fueron al club el otro día. Y ahora las veo aquí. ¿Te pusieron un micrófono? No me insultes. ¿Qué diablos? ¿Están orgullosas? ¿Qué creen? Las dos se ven más viejas con esta luz. Por favor. Púdrete. ¡Púdrete tú, estúpida! ¡Vete al diablo! ¿Sabes por qué? Porque estás a punto de mudarte al infierno. Levántala. Hazlo. Dame
buena razón para dispararte. ¿Cuánto tardará esto? No lo sé, tal vez 12 horas. Espero que menos. Tengo que averiguar todo lo que sabe. ¿Por qué no entras y lo golpeas con un martillo? No. Por muchos motivos, no. Tienes que tener paciencia, sí. Es crucial. Crucial que no pierdas la paciencia. También es crucial que dejes de usar este estúpido pasador. ¿Qué? No. ¿Cuál no es tu toques. Problema? Tú tienes uno en el cabello. Sí, en la parte de arriba, como una persona normal. ¿Y cuál es la diferencia? Solo ve con él. Bien, si entras a esa habitación, romperás el vínculo que creamos. Por favor, confía en mí. ¿Entiendes lo importante que es esto? Sí, lo entiendo. ¿Y vas a ser paciente? Lo seré. Genial. Gracias. Hola. ¿Café? Bebo más café del que debería beber. ¡Ah! ¡No, ¿dónde está Larkin? No aguantaste 10 segundos. ¡10 segundos! ¿Qué te divierte? Tú. ¿Crees que me harás hablar? Sí, ahora estás hablando, imbécil. Pareces una de las niñas de la sopa Campbell's que se volvieron alcohólicas. ¡Ay, qué sorprendente insulto! Maldito idiota. Te dije que te quedaras afuera. Necesito maltratarlo. Ah, ¿no lo estás haciendo ya? No, policía buena, policía mala. Las estoy oyendo. ¡Cierra la boca! Solo no vayas a hacer alguna locura. No voy a hacer una locura. ¿Qué locura podría ser? Soy oficial de policía. ¿Ah? ¿Qué haría dispararle a su amigo? ¡Ay, por favor! Dijiste cero locuras y eso no se hace. ¡No, no! ¡Voltéate! Voy a usar el detector de mentiras. ¡Guarda el arma! ¡Voltéate! ¡No! Tranquila, no lo hará, no va a hacer nada. Ah, genial, entonces quieres poner en riesgo tu escroto y tus testículos. ¡Adelante, como quieras! ¡Vete al rincón! ¡Ahí estoy! Te diré lo que haremos, jugaremos un juego. Voy a sacar estas balas, excepto esta. Esta es mi favorita. Voy a dejarla dentro y luego tú me dirás dónde está Larkin. Y me dirás dónde, ya que ahora llega lo que buscamos. ¿Hecho? Ahora. Te mataré a ti y a toda tu familia. ¡Ay, Dios! Eso no es lo que te pregunté, ¿verdad? ¡Hey, Blancanieves! ¡Ven a quitarle el arma a esta loca! ¿Ahora quieres que salve tu escroto? ¿Cuándo llegará la mercancía? No lo sé. ¡Ah, oye, basta! Oye, está bien. El jueves hacen una entrega. ¿Dónde? No lo sé. ¡Oh! ¡Te juro que no lo sé! ¡Dile! ¡Te lo solo juro! Dile, ¡no lo sé! Llega. ¡Por Dios santo, no me dispares ahí! ¡No lo sé! ¡Llega el miércoles! ¡Van 4 tiros! ¡No dispares otra vez! ¡No me dispares ahí! ¡Dile! ¡Te juro por Dios! Voy a disparar. ¿Dónde será la entrega? ¡Oye, qué estás haciendo! ¡Ya basta! ¿Arrestaron a Julian y a Lesuar? ¿Qué les pasa? ¿Están dementes? No fue muy hábil. Ah, entonces, ¿no vamos a arrestar a hombres que cometen homicidio y luego se voltean para asesinarte a ti? Sí. ¿Quieren que los dejemos en las calles? Sí. ¡Ni siquiera debieron estar ahí! Larkin es el pez gordo, no esos dos. Ahora jamás atraparemos a esos malditos. Escucha, cálmate de una vez. Te oímos todos. Sí, hasta te oirían los perros. Los perros tienen derecho de oírme. Sí. ¿Te sientes bien? ¿Te ves algo pálido? ¡Haz un trastorno genético! Ashburn, ven conmigo. Copo de nieve. ¡Ah, ya entendí! ¡Qué graciosa! ¡Porque soy muy blanco! Sí. ¿Me das un momento con mi agente, por favor? Estoy bien. De acuerdo, pero estaré por allá. Justo allá. Gracias. Ashburn, ¿por qué no le avisaste a nadie que tenías evidencia de Julian y su ubicación? Señor, no era nada confirmado. No quería hacerles perder el tiempo hasta ver si era real. Ya no digas nada. No quiero que actúes hasta que sepa cómo reparar este desastre con la DEA. Señor, por favor, le juro que estuve haciendo todo lo que me pidió que hiciera. Estamos haciendo un buen trabajo. Sé que sí. Es que... no lo sé. No es fácil cuando tiene que ver contigo. Al diablo con él. Sí. Oye, si no hay problemas, no estás en tu trabajo. Sí. Hay que ir a tomar algo, ¿no? ¿Qué caso tiene ser policía si no tomas un trago al final del día? A esto me refería. Yo solo quiero uno. Sí. Oh, no. Ten, es uno. A veces le gusta hacer esto. Sirve un trago en 3 pequeños vasos. Pero es uno. Eso es. Aquí vamos. Está bien. Vamos a relajarnos. Como digas. Eso es. Mantén el ritmo. No, no lo escupas, que no es gratis. Todo. No lo escupas. Hola. Eso, sí. Hola. ¿Cómo estás? No te había visto. Rayos. No, sé que no. ¿Por qué hice algo malo?
Aquí vamos. No es por ti, es por mí. Sigo aclarando mis sentimientos. Ahora no puedo estar con nadie hasta que sea una mejor persona. Oye, no tienes que hacer... Espera, falta mi parte favorita. Tú me haces desear ser una mejor mujer. ¿Sabes qué? Creí que fue divertido. Sí, fue divertido, claro que sí. Y ahora seguiremos adelante. Supéralo. Entiendo. Genial. Bien. Eso. Oye, adiós. Sin rencores, ¿verdad? No. Estoy bien. Ya, lárgate. Lárgate. Claro, claro. Adiós. Así hago yo las cosas. Soy muy clara. Sí. No alimento perros callejeros. Sí. ¿Nos das dos más? ¿Tragos? Seis. Deberíamos pedir uno más, ¿no? No lo sé, Molins. Es duro. Sé que no debemos decirlo, pero ser mujer en este ramo es duro. Bueno. Los hombres se sienten amenazados por mí y yo digo, ¿por qué? Y encima esa personalidad. Creo que debe ser algo... algo desesperante. Sí, de hecho estuve casada durante unos 6 años. ¿Tenía el oído bien? Sí, él no. No entendía lo mucho que significaba mi trabajo, así que pensé que era mejor estar sola en lugar de sacrificar mi trabajo. Te entiendo. Sí, sí. Es extraño que a veces me siento sola. Un poco, ¿entiendes? Sí. Y es difícil hacer amigas. Uh-huh. Yo salía solo con mis hermanos cuando era niña, sí. Y todos se convirtieron en personas muy feas. Eso es muy deprimente. Tu familia te ama a su inusual manera, sí. Pero se nota que te aman y eso es algo maravilloso. Esas cosas solo las dice una hija única. No, en realidad crecí con muchos niños. ¿Otros así que niños? Tuve ¿qué, en muchas el circo? Oportunidades, no, solo en las casas. Ay, por Dios. Eras huérfana. Sí, así es. Ay, no puede ser. No. Eso aclara muchas cosas. Niña huérfana. Comprendo, seguro que fue duro. No, en realidad estuve bien. Ser una niña adoptada tuvo muchas ventajas. ¿Sí? Sí, claro. En Navidad había una farmacia local que siempre nos apoyaba dándonos bolsas de, no sé, papel higiénico y eso. Ay, en Año Nuevo. Dios. Íbamos a diferentes campos de minigolf. Fue algo, no lo sé, conocíamos toda clase de otros niños tristes. Sí, no. No, claro que no. Esta es la serie de imágenes más triste que he oído. No creo que me haya afectado mucho. A largo plazo, nada. Tal vez estés bien. Sí, entiendo que tal vez pudo haberme afectado un poco, pero fue nada que... Tal vez sí. Ay, Dios. Ay, Dios, mi sí, vida. Sí, lo sé. Ay, Dios. Lo sé. Sí. Adelante, sácalo. Eso ay, Dios. Es. Bien hecho. Empieza a trabajar. No me siento bien. Ay, no. No. No me siento bien. No, tú no me haces sentir de maravilla. A ver. Sácalo. Sopla fuerte. Échalo de ahí. Puedes soplar más. ¡Au! Bien hecho. Sí. Ay, Dios, no me siento bien. Bien hecho. ¿Quieres otro whisky? Dios, dame dos whiskies. ¡Excelente! ¡Dig! ¡Esto es para ti! The chills that you spill up my back. Keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. ¡Muévelo! ¡Se lo estás dando! ¡Sí! Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my cricket wish. ¡Yo soy! ¡Sing it, baby! ¡La detective Molly! ¡Prepárate para una patada en el trasero! ¡Huele a tocino! ¡Huele a tocino! ¡Huele a tocino! ¡Pongas esta canción! ¿Por qué? ¡Porque ya la pusiste 26 malditas veces! ¡Oye! ¡Pero ella fue una niña huérfana!
En Navidad le daban hisopos, tampones y eso. Sí. ¡Qué horrible y maldita y miserable vida! ¡Horrorosa! ¡Sí! Está bien. Pongan la maldita canción. No nos hables de esa manera. Muy bien. Sí, tú disfruta tu música. Sí. ¡Todo el mundo arriba! ¡Levántense! ¡A bailar! ¡De pie, viejo! ¡Atrás! Es un frenesí. Sí, ¿verdad? Es un frenesí. Está lleno de nueces. Es una pesadilla. Está lleno de nueces. Deja un poco la imaginación. Quédate quieta. Spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me. Girl, you're every woman in the world to me. Amo este bar. Sí, oye, quiero brindar por el bar. Ay, no la siento. Ay, diablos. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Oye. Ay. ¿Saben qué? Tengo esto. Esto tiene valor. Listo. Doblo. Hola, ¿cómo estás? Qué asco. Necesitas una menta en esa boca. Ay, Dios. ¿Fumé cigarrillos anoche? Sí, se los quitabas a todos de la boca y te los fumabas. Eso es asqueroso. O repugnante. ¿Qué hace mi saco en la mesa? Ah, sí, no te preocupes, lo recuperaré. De acuerdo, a ver qué tienen. Ay, es genial. Yo ya me largo. Es genial. Se acabó. No creí que te importara tanto perder tu saco. Te dio igual cuando regalaste tu auto. ¿A quién se lo regalé? ¡A Wayne! ¿Quién es Wayne? Acaba de irse, Wayne. Estuviste en sus piernas toda la noche. Le metiste toda la lengua. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Parece que estuvimos hibernando. ¿No te importó anoche? Ay, no. 10 mensajes perdidos. ¿Podrías llamarlo, por favor? Oye, Wayne, Ashburn quiere su ropa interior. ¡No es eso! ¡No puedes llevártelo! ¡Le pertenece al gobierno! ¿Ah, sí? Pues pago impuestos, así que... ¡Al diablo el gobierno! ¡No lo intentes! ¿Quieres...? ¡Oye, deja ese auto, idiota! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, güey! ¡Oh, por Dios! Dios, fue tu primer novio. Sacaban chispas. ¿Cómo es que Julian escapó? Emboscaron a los policías que lo trasladaban. No sabemos si los hombres de Larkin siguieron a los policías o si tenían información interna. ¿No crees que es algo obvio? ¡Ah, vete al diablo! Sé muy bien cómo huelen las ratas albinas. Si quieres señalar culpables, ¿por qué mejor no te señalas a ti misma? Ya, tranquilo. No, porque si ustedes no hubieran arrestado a Julian, Larkin no se hubiera enterado que lo buscamos. Y todo este caso no sería el maldito desastre infernal que es ahora. Y termina con tus prejuicios contra albinos. Ahora Larkin sabe quiénes son y Julian está furioso. Si fuera ustedes, dejaría la ciudad. Te gustaría mucho, ¿no? Ashburn, tiene razón. No hay alternativa. ¡No, olvídalo! No eres mi jefe, muñeco de pastel. Y aunque fueras mi jefe, no podrías detenerme. He dedicado más horas a este caso que todos ustedes, que lo echaron a perder todo. Mullins. Sí, otra cosa podrida en mi vida. Gracias por mostrármela. Acaban de enviármela. Está bien, yo estoy mal aquí, ¿eh? Sí, me voy a salir. A ver qué logran, idiotas. Sí, son los mejores, andando. Hay que sacar a mi familia de ahí, los mataré. Déjame hablar con Hale. El FBI puede hacer algo. Entiende que entre ellos hay un topo. Yo pienso que es el maldito albino.
pero no lo sé. Podría ser Libby. Podría ser alguien de mi jefatura. Podría ser tu jefe, el muñeco de pastel. Nos iremos solas y lo haremos ahora. ¿Estás conmigo o no? Sí, sí. No puedo creerlo. ¿Por qué debemos deshacer nuestra vida por tus idioteces? Oye, no le hables así. No es su culpa. ¿Segura de que quieres llevar a todos? No, es como la lista de Schindler. ¡Ya! ¡Papá, eso no cabe en el auto! No quiero que se lleven mis tesoros. Sí, pues no, creí que estaba fuera. Me operaré el pecho si vamos allá. No, te llamaré desde allá. ¡Uy, eres muy grosera! Lo sé, lo siento mucho. Esta es por favor, salga de la casa. ¡No, a dónde vas! ¡Fuera! ¡Dame un segundo! ¡Tu ropa se transparenta! ¡Ay, Dios, en serio, no puede ser! ¿Qué haces con un bat? Que se atrevan a venir, Sean. ¡Que lo intenten! Pero no te van a lanzar pelotas, te van a disparar. Trae tu maleta. ¿Por qué no te relajas, por el amor de Dios? ¡Aquí los espero, malnacidos! A usted no, señora Mendela. ¿Todos atrás? Hola, ¿puedo conducir? No, pero si entras por el otro lado. ¿Por qué no sabes si yo conduzco? Por favor, entra por el otro lado. ¡Mollis! ¡Mollis! ¡Mamá! ¡Tu mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Tal vez deba cambiarme el apellido. ¿Y si recibes una llamada de una mujer llamada Carla? ¡Cállate! ¡Soy yo! ¡Sube ahora el maldito auto! ¡Eres imposible! Los cinturones, por favor. ¿Por qué no te caigo? Ven, bonito. Sube. No, sube. No, soy alérgica. ¿Qué demonios es esto? Es mi cachorro, tiene 4 meses. Se llama Kevin Garnett. Eres un idiota. Deberías ver la salchicha que tiene. No vas a... ¡Muévete! No llevaremos este caballo a un motel. Hay que ir por Gina. ¿Para qué? Porque tú pusiste su vida en riesgo. Esa zorra no le importa a nadie. Si yo voy, Gina vendrá. No iré si no viene Gina. ¡Entra ya! Buscaremos a Gina. ¡Mueve los pies o te las cortaré! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Iremos por Gina, sí! Por favor, abróchense el cinturón. Espero que choquemos con un camión y todos muramos. ¿Qué diablos hace esa idiota? ¿No puede ir más lento? ¿Científicamente no puede ir más lento? ¡Vaya tu madre! ¡Por favor, Vilma! ¡Olvidé mi rizador, señora Mollis! ¡Rápido, Gina! ¡Entra al auto! ¿Qué te pasa? Te compré esa maleta para que pudieras rodarla, así que apresúrate. ¿En serio? ¿Me diste una maleta en Navidad para que llevara mi propio equipaje? Gina, por favor, ahora. ¡Te voy a regalar un succionador en Navidad para que no tenga que hacerlo yo! ¡Qué por ella! ¡Ya, ya voy! ¡Ahora! ¡Gina! Ah, no, ahora no sí dijiste eso. Rápido, ve por ella. Por favor, Pete, solo termina con ella, por el amor de Dios. ¡No hagas teatro! ¡No creas que hay idiotas! ¿Qué más? ¿Eres muy hombre? ¿Eres muy hombre? ¡Dímelo! ¡No, muchachos! ¡Déjate pelear! ¡Siente! ¡Suéltate! 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 ¡Todos al auto ahora! ¿Está apuntándoles? ¡No te llevarás esta! ¡Tú te lo buscaste! Jason, tu familia parece muy linda. Sí, tenemos buenos días. ¡Pero ahí está mi maquillaje! ¡Te arrancaré esta maldita ropa! Si supiéramos dónde van a hacer la entrega, tendríamos a Larkin y tendríamos a Julian. Ambos estarían ahí para nosotras. Solo me alegra que Jason haya salido por ahora. Sí. Aunque es una pena, tener a tu hermano adentro sería una enorme ventaja. ¿Eso lo querías decir? Porque lo dijiste en alto. Oye, ¿sabes qué, Mollins? Tú dirías exactamente lo mismo si no fuera él. No voy a hablar de esto. O sea, si fuera un traficante cualquiera, ¿lo enviarías con ellos? Si fuera alguien como, no sé, Rojas, ¿no? No estamos hablando de Rojas, no. ¿O sí? Se trata de Jason, mi hermano, maldita bruja. ¿Sabes qué? Todos tenemos mucho que perder si no atrapamos a Larkin. Sí, ¿tú qué perderías? Muchas cosas. ¿Sí? ¿Un estúpido puesto, Ashburn? ¿Te importa un comino mi familia? ¿O si Jason sale y lo asesinan? Siento que no eres muy honesta, porque jamás han obligado a tu hermano a involucrarse con las drogas. Eres una idiota por eso. ¿Sabes qué? Eso tampoco ayuda. Intento crear un diálogo. Nota que comienzo mi frase con yo siento. Yo siento que eres una idiota. ¿Sabes qué siento? Siento que esa camisa la has usado todos los días de la semana y siento que voltearla al revés no la hace una camisa limpia. Bueno, ¿eh? Yo siento que sí. Pues yo siento que no estoy de acuerdo. Debe ser genial. ¿Qué? Realmente debe ser genial saber de todo. Ser mucho más lista que todos los demás. No presumo que sé todo, pero sí sé muchas cosas. Y lo que sé es preciso y probado científicamente. Y quiero compartirlo contigo. Si tienes problemas con eso, ignórame como siempre. ¡Ayúdenlo! ¡Se ahoga! Tranquila, yo voy. ¡Que alguien lo ayude! ¡Señor! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Lo tengo!
¡Ve su boca! ¡Ve su boca! ¡No tiene nada! Vamos a recostarlo. Señor, tranquilo. Todo va a salir bien. La cabeza hacia atrás. Eso es. Sí, está bien. ¡Se ahoga! ¡Necesito un cuchillo y una pajilla! ¡Un cuchillo y una pajilla pronto! ¿Y para qué un cuchillo y una pajilla? Porque tendré que hacer una traqueotomía de emergencia. Necesito un vaso de vodka. ¡Vodka! ¡Es una cafetería! ¡Ay! ¡Para esterilizar! ¡Agua caliente! ¿Sabes lo que haces? ¿Habías hecho esto? En teoría no, pero he estado investigando y estoy casi segura de que puedo hacerlo. ¿Estás casi segura? ¡Ay! ¡Jesús! Bien. ¡Sigue ahogándose! Bien, señor, si quieres algo rápido. Lo que voy a hacer es buscar su... No lo cortes. ¡Deja no de tocarme! Hagas, la membrana cricotiroidea. Creo que está aquí. Haré una pequeña incisión. Suéltame, suéltame, suéltame. Haré una pequeña incisión. La razón por la que hago esto... ¡Ay, Dios! Es porque se ahoga. Ahora voy a hacer un corte un poco más grande. Wow, fue más profundo de lo que pensé. Introduciré mis dedos porque lo que está pasando es que... ¡No metas el dedo ahí! ¡No metas el dedo ahí! Wow, se siente tan diferente. ¡No! ¡Es una película de horror! ¡No metas los dedos ahí! Señor, ahora voy a introducir la pajilla en el agujero. Lo que hará que el oxígeno llegue a su cerebro. En un momento sentirá que el oxígeno fluye a su cerebro. ¡Eso no es oxígeno! ¡Santo Dios, no es oxígeno! ¡Ay, por Dios, es demasiada sangre! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, es demasiada sangre! ¡No tengo la menor idea de lo que hago! ¡Ya basta! ¡Tú lo hiciste! ¡Cuando llegue la ambulancia! ¡Lo siento! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡En verdad, muévete! ¡Lo siento! ¿Qué haces? ¡Es muchísima sangre! ¡Ay, Dios mío! No hubiera sido difícil sacar de su garganta el pedazo de pan. Está vivo, ¿no? ¿Sabe qué? Tengo una herida en mi brazo. ¿De ayer cree que deba amputarlo? Sabes, no eres un médico, ¿verdad? Sí, tampoco usted. Bueno. Sí, adiós. Usted es impulsivo. Gracias. Gracias. Adiós. A usted no. No puede ser. Ashburn. ¿Por qué no compras un teléfono? ¿Soy la reina de Inglaterra? No sé, la reina de Inglaterra. ¿Viste como una mendiga? ¡Púdrete! Tú igual. Habla Mullins. Hola, Shannon. Me fui. No podía seguir en el motel. ¿De qué hablas? ¿Dónde rayos estás? Hablé con ellos. Sí, todo está bien. Todo está bajo control. No. No funciona así, Jason. Saben que eres mi hermano. Sí, pero también saben que me arrestaste y les hice creer que te odiaba. Hice bien, ¿no? ¿Qué está pasando? Esto no funciona así. ¡Cállate un minuto! Sé dónde harán la entrega. ¿Está bien? ¡La entrega me importa un comino! ¿Qué ¡Solo entrega? Vuelve aquí ¡Déjame hablar ahora. Con él! ¡Déjame hablar me con voy él! Voy a quedar a trabajar o van a empezar a sospechar. ¡Es no, mi teléfono! Intento hacer lo correcto. ¡Es una broma! ¿Qué? ¡Jason! ¡Jason! ¡Suelta mi chaleco! ¡Jason! ¡Shannon! ¡Jason! ¡Soy Ashburn! ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿Qué sabes? ¡No hables con ella! La mercancía llegará al puerto principal de Boston a las 11 de la noche. No entiendo. En su carguero habrá muchos hombres. No tendrá mucha no vigilancia, entiendo. Así que deben tener mucho ¿Sí? cuidado, ¿me oíste? Claro, claro. El barco se llama SS Tang o algo similar, ¿sí? ¡Ahí estaremos! Bien, debo colgar. ¡Gracias! ¡Romperé el maldito brazo! Ya, tranquila, tranquila, relájate. Ya, ya. ¡Jason! ¡Jason! ¡Rayos! ¡Acabas de matar a mi hermano! ¡No! ¡No! ¡Estará bien! Mullins, te juro que estará bien. Tendremos todo el apoyo del FBI de Boston en ese muelle esta noche, te lo prometo. ¡Va a estar bien! En serio, es lo mejor. ¡Me darás ¡Cállate! Las gracias! ¿Bien? Aquí viene el barco. Prepárense. Sí. Ese es el baño. ¡Policía! ¡Las manos de Carlos! ¡Déjame ahí! ¡Arriba las manos! ¡Quiero ver tus manos! ¡Vamos! ¡Ahora! No hallamos nada. Te equivocas. Encontramos un cigarrillo en el bolso de esa chica, sí. ¡Oh, no! ¡Qué desastre monumental! Señor, solo tendríamos que recorrer las calles de nuevo si hacemos eso y el cargamento llegó... Ashburn, ya basta. Se acabó. Te enviaré de vuelta a Nueva York. Señor, no. Por favor, le digo que estoy cerca. Estoy tan cerca que solo fue un traspié. Esto no fue un traspié. Lo siento. No, ni siquiera lo pienses. Ahora tengo que volver a soportar ese maldito alpino. Lo siento. ¿La detective Mullins la ha visto? Ah, está en el hospital. Tuvo una emergencia familiar. Jason está en coma. Le dispararon y lo dejaron en la calle.
Cuánto lo siento, Mullins. Lo siento. Sí. Él quería reformarse. Tenía una entrevista de trabajo, vi el currículo. Era un terrible currículo. Mencionó la prisión y en capacidades decía sé bailar bien, pero se esforzó. ¿Cómo lo está tomando tu familia? Nadie habla conmigo. Me culpan más que nunca. ¿No fue tu culpa? Claro que sí. Debí manejarlo yo misma. ¿Eso fue todo? ¿Ya no soy tu compañera? No, no lo eres. Eres otra maldita decepción. Quiero que sepan que encontraré a los hombres responsables de esto. Hola, Shannon. Ah, eso fue muy descortés. You can live your life in a crowded city. You can walk along the crowded street. But the city really ain't no bigger. ¡Policía, arriba las manos! Friendly people, friendly people. ¿En serio? You ¡Dios! Asesino de Red Fox. But it don't do too much good to be talking, brother, when there ain't nobody listening. Hola. Hola. Vine a devolverte esto. Gracias por tu apoyo. Cuando quieras. Oye, vamos a extrañarte. Ah, no lo creo. Pues yo sí. Un poco. Hiciste un buen trabajo. Solo apártate de otros cuellos. Es sangriento. Adiós. Adiós. Si alguien tiene preguntas, que venga conmigo o con Adam, por favor. De acuerdo. Ya avisamos a los aeropuertos, estaciones de tren. La DEA se va a encargar de este caso, ¿sí? Ahora, aunque es un esfuerzo conjunto, también apoyará a la policía de Boston. Adam y yo elegiremos a todos los oficiales para que no terminemos así. Bien, ¿alguna duda? Oye, eso no es correcto. No, no lo es. La oficial de la que te burlas, de quien todos se burlan, tiene más integridad, más compromiso, más valor y más agallas que cualquiera en esta habitación. Sí, pero menos estabilidad mental. Ah, sí, sí. Solo para aclararlo, ¿qué es lo que hacen los inestables mentales? ¿Cuidan a la gente? ¿Protegen a la comunidad? ¿Cumplen con su deber? ¿Eso hacen? ¡Perfecto! Si es lo que un inestable mental hace, inscríbanme al Club de Locos. Esa oficial de ahí sabe imponer y proteger la ley mejor que nadie en esta habitación. Mejor que yo, inclusive. Mejor que tú. Es mejor que tú. Y definitivamente es mejor que tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Enviando mensajes? ¿Jugando un juego? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Apágalo! ¡Apágalo! Dios, no puedo creerlo. ¿Qué demonios les ocurre? Son unos idiotas. Son unos desgraciados. Son unos asquerosos, idiotas, infelices. Todos son unos malditos malnacidos de segunda. Y todos váyanse al infierno. No, lo siento, señor. Usted no. Perdón, por favor. Solo ustedes, malditos. ¡Quedas arrestado! ¡Muéstrame las manos y dime dónde demonios está Larkin! Oye, creo que sería mucho más mejor que tú subieras las manos. ¿Mucho más mejor? Suelta el arma y estudia gramática, idiota. ¿Quién diablos eres? Ella y yo los haremos sudar. Ahora, tenemos otros imbéciles que visitar, ¿eh? Sí, exacto. ¡De pie, asno! ¡Camina! ¿Qué? ¡Ni siquiera lo conozco! ¿Dónde está? ¡Ya te lo dije! ¡No sé quién demonios es! ¿En serio? Entonces, no hay nada. Nada, ¿no encontraste nada? ¿Aquí no hay nada? ¿En serio? Ah, espera un segundo. ¿Qué me dices de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Llegó su pizza, señor! ¡Un momento!
caliente! ¡Ponte de rodillas! ¡Al suelo! Es ¿dónde está la droga? Todavía no tengo nada. Espero algo de un nuevo distribuidor. ¿Y de quién estás hablando? No puede ser. ¿Qué crees? ¡Sorpresa! ¡Oigan, por favor! Escuchen, no sé qué hacen aquí. Me salí de eso. ¿Saben qué odio? Las drogas. ¡Soy otro hombre! Esto no es mío. Acabo de comprar esa cosa el otro día. Esto debió estar adentro. Queremos que nos digas de dónde salió esta nueva droga. ¿Dónde está Larkin? ¿Qué parte de ya me salí no entendió? ¡Yo me salí! ¿Vas a entrevistarlo? No, no. Tengo algo mucho mejor en mente. ¡Ah! ¡No me suelten! ¡No sé nada! ¡Por favor! ¡Te estás volviendo demasiado pesado, Rojas! ¡Miénteme de nuevo! Quiero sentir tu cuerpo resbalándose por mis delicados dedos. ¡Yo no sé nada! ¡Wow! ¡No sé nada! ¡Ya no te aguanto! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ya, ya! ¡Está en una bodega! ¡En la calle Sommer! ¡No me decepciones! ¡Súbanme! ¿Vamos a subirlo? ¡Espera! ¡No puedo sostenerlo! ¿Qué? ¡Más! ¡No estoy bromeando! ¿Qué? ¡Ya no tengo más fuerza! ¡Solamente he hecho esto una vez y era una zorra delgada! ¡Súbanme ahora! ¡No cuelgas a alguien del maldito balcón si luego no puedes subirlo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Solo eleva la cabeza y relaja tu cuerpo. ¿Qué demonios le pasa? ¡Dios! ¡Diablos! ¡Diablos! Gracias de nuevo. Gracias. Fue culpa mía. Lo reconozco. Espero que no sea el mío. ¿Es mi auto? ¿Es mi auto? ¡Ay, no! ¡Mi auto 2003! Hay que armarnos. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. No. Sí, no, sí. Dijiste que eso estalla. Pero estaba congelado. The bitch who wants to compete. And I can freak a fit that pump with the peep. And you know what you meant to become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps. And sit in that lunch if you're cheating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my thumb in the season. ¿Tienes hambre? Tengo un sándwich que no termine. ¿El que me ofreciste la semana pasada? Es de queso. No se echa a perder. Ayo, ayo. I heard you riding with the same tall, telling them you made some. Saying you're running, but you ain't going nowhere. ¡Policía de Boston! ¡FBI! ¡Los dos al suelo! Así es. Ya la oyeron. Rápido. ¿Todos vuelven de almorzar al mismo tiempo? Desafortunado. Se vuelven menos atractivas cada vez que las veo. Bajen las malditas armas. No, gracias. Buena entrada, lobo adolescente. ¿Qué? Tú eres una tortuga ninja, así que cállate. Una vez me apuntaron con un arma por 72 horas. Hay que hacer lo que dice, ¿sí? ¿Qué? Es mejor. ¿Qué quieres hacer? ¿Dispararle a todos? Solo mete el arma a la mochila. No, no sueltes el arma. Solo dale la mochila y dale todo, rápido. Qué estúpida. Creí que me apoyabas. Métanlas en la mochila y deslícenla ahora. Ya lo hicimos. ¡Deslícen la mochila! Lo siento. Ahora te casarás con ella, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, es que... me diste una sortija. ¡Mal nacido! ¡Ay, no! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Ya, levántate! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡No, no, déjame. No, no! ¡Espera! Creo que se rompió. ¡Sácalo! ¡Ya lo saqué! ¡Ah! Buen trabajo. Dime, ¿cuántos son ustedes? ¿En serio? ¡Qué curioso! Esto es como cuando me interrogaron, solo que ahora están atadas. Y yo tengo estos cuchillos. ¿Saben? No me gusta dispararle a las personas. Corto a las personas. Ese es mi estilo. Ese es un... me gusta. Es un cuchillo bueno, pequeño. Pequeño. ¿Les gusta?
No es ostentoso. En realidad es un cuchillo para sacar ostras. ¿Ustedes necesitan limpiar su ostra? Por el momento estoy no. Estoy bien. Quiero que sepan que he hecho esto varias veces a mucha gente. Pero con ustedes me divertiré mucho. ¿Qué? Larkin está aquí. Larkin. Arriba. Esto tendrá que esperar. El jefe llegó. Así que, ¿me disculpan un segundo, señoritas? Claro, sí. Sí, claro. El tiempo que necesites. Bien, gracias. Gracias. Ah, oye, ¿podrías guardar esto un momento? Mis manos están atadas, pero sí. Ah, claro, déjame ayudarte. Jesús. Gracias. Respira profundo, respira profundo. Sí, haz eso. Haz eso, haz eso. Respira hondo, respira hondo, respira hondo. Escucha, Molins. Si morimos aquí. Claro que escucha. No soy buena con mis sentimientos, ay Dios. No, no digas eso. Tienes que escucharme, ¿de acuerdo? Tú eres muy lista, y eres intuitiva. Y eres la mejor policía con quien he trabajado, ay Dios. Igual tú, gracias. Tenías razón, revisé la evidencia y creo que el asesino de Red Falls es inocente. Oh, por Dios, me duele. ¿Casualmente se lo dijiste a alguna persona? Hablo de antes de meterte en una situación de alto riesgo. ¡No lo hice! ¿En serio? ¡Qué suerte! Te lo llevarás a la tumba, es probable. ¡Olvida la pierna! ¡Ay, Dios! ¡Podrías mover tu silla! ¡Estoy moviendo mi silla! ¡Diablo! ¡Tómalo! ¡Hazlo! ¡Solo hazlo! ¡Lo siento! ¡Ya! ¡Dios! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Cierra la boca! ¡Rápido, usa el cuchillo! ¡Eso intento! ¡Rápido! ¡Cállate! ¡Rápido! ¡Fuerte! ¡Listo! ¡Deprisa! ¿Qué? Me parece que vienen. Lo clavaré de nuevo. ¿Qué? Lo clavaré de nuevo y pondré las manos en la espalda. Y cuando alguien se acerque, lo voy a apuñalar. Pero no grites. Lo clavaré otra vez. ¡Pónmelo! ¡Oh, por Dios! ¿Qué haces? Lo siento, no entra así de fácil. ¡Cállate! ¡Ay, maldita perra! Lo siento. Fingiré que tengo las manos atadas. ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Scooby, Vilma y Daphne fueron capturadas! Ay, nunca creí que me alegraría verlos. Rápido, hay que llevarla al hospital. ¿Avisaron a la central? Sí, envió un búho con una nota. ¿Cómo supieron que estábamos aquí? La seguimos. Sabíamos que no se rendiría ni menos después de que atacaron al imbécil de tu hermano. ¡Muérete! No cualquier traficante liquidaría a un Mullins. ¿Jason está vivo? Rápido, Adam. Larkin viene para acá. Son preguntas y respuestas. ¿No puede esperar? Sí, él le dijo a la policía. ¿Vio a Larkin? ¿Cómo vas a verlo si Jason está en coma? ¿Puedes, por favor, Larkin, desatar mi pierna, por favor? ¿Dónde está? ¿En el hospital general? ¿Por qué? ¿Le vas a enviar flores? ¿Por qué tanto en...? Oh, por Dios. ¡Qué malditos traidores! Están trabajando para Larkin. No hubieras dicho eso nunca. ¿Decir qué? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Qué bien se sintió! Así que no era el albino. ¡Qué mal estoy! Saben, él no trabajaba para Larkin. Él solo quería sacarlas del caso porque es un maldito misógino. ¿Por qué lo haces? ¿Te dan una clase de soborno o sí, qué hacen? Al comienzo, 6 años tratando con todos los que ganaban fortunas. Tú eres Larkin. No es cierto. ¡Tará! ¿Entienden? ¿Eh? ¡Tiene mucho sentido! No, por presumir, pero es bueno tener un segundo ingreso. Oí tiros, qué ra... Ay, el albino. Era muy gracioso. Jefe, no creo que haya sido buena idea. Si hubieras pasado 3 años con él, también lo hubieras asesinado. Culparemos a Lesuar. Tengo que ir al hospital para acabar con Jason. Encárgate de estas 2. No quiero errores. Maldita rata. Les dijimos que no se metieran. Que estén bien. ¡Maldita rata! Adiós, amigo. No me digas amigo. Es sensacional. Bueno, vamos a divertirnos. Esperé mucho tiempo para hacer esto. Sopa Campbell's, tú primero. No nos hagas daño. Por favor, no quise decir todo lo que dije. Por favor, no. ¡Rápido! ¡Maldita ramera! ¡Mullins, aquí viene otro! ¡Mullins!
compañera se larga. ¡Rayos! ¡Rayos! Genial. Por Dios. ¡Ay, Dios! Mírame, mírame. ¿Estás bien? Ay, Dios, creo que voy a vomitar. Eso fue un poderoso cabezazo. Sí, fue bueno. Pero te dolerá. Claro, ¡desátate, hazlo! Y luego iremos por Jason. ¿Listo, entendido? ¿Por qué no contestan el teléfono? ¡Ya! Hermano idiota. Escucha, esa clase de trato de tu familia nos obligó a pasarlo al ala este del hospital. No sé por qué. ¡Muévete, estúpido! ¡Jason, ya voy! ¡Qué demonios! ¡Vamos, vamos! ¡Diablo! Es increíble lo que un poco de aire en las venas le hace al corazón humano. Tal vez no quieras ver esto. Alto, 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 alto. Solo quiero que sepas que... Sí, lo entiendo. Lo entiendo. También llevo en él. Llevo mucho tiempo con este trabajo y... ves cosas malas, demasiadas y malas personas. Y sí, te empiezas a preguntar si todavía quedan buenas personas. Debes entender que no tienes que hacer esto. No tienes que hacerlo. Lo sé. Pero tengo que... porque tengo planes que no incluyen terminar en prisión con personas que metí ahí. Así que despídete de tu maldito hermano. ¡Espera, espera! ¡Deja eso! O dispararé esta arma. O inyectaré. Le diste dos veces en los genitales. Sí. ¡Oh, qué dolor! Solamente sigo tu ejemplo, compañera. No, pero yo nunca lo he hecho. Solo los apunto ahí. En realidad, nunca lo he hecho. Es demasiado sádico. ¿Qué me dices de Julian? Saco las balas cuando lo hago. Eso solo es una táctica. Solo quiero asustarlos. Por Dios, no estoy tan enferma como crees. Bueno, no quiero que me hagas sentir mal, en serio. No, oye. No, ven aquí. Cuidado con la pierna. Cuidado. Con cuidado. Lo hiciste bien, amiguita. Le salvaste la vida a Jason. ¿Más bien? Sí. Rayos. Asuntos internos abrirá una exhaustiva investigación de cada departamento. Bien hecho. Bueno, fue trabajo en equipo. Sí. Emitimos un boletín contra Julian. Está en la maletera, descuida. Andando. Ay, señor. Tendremos que reabrir el caso del asesino de Red Falls. Bien hecho. No lo sé. Creí que me sentiría bien, pero me siento fatal. Sí, seguramente seguirás sintiéndote mal. Me alegra que lo hayas hecho. ¿Deberíamos salir del hospital? No, diablos, no. Solo gira sobre ella. Gira. Sí. Eso, sube a la camilla. Le subiremos aquí. ¿Ahí? De acuerdo, creo que está limpia. ¡Ay, qué eso asco! Es. Apesta, como si varios se hubieran muerto ahí. Aquí. Déjame sentar. ¡No sube las piernas! ¡Au, no! ¡Puedes ayudarme en el proceso! ¡No está limpia! ¡Un poco más! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ya, ahora volteame! Tranquila, te ayudo, tranquila. ¡Ay, Dios! ¡No te caigas! Gracias. Bien, quiero este hospital cerrado por completo. Nadie entra ni sale sin hablar conmigo. Ustedes tres, colóquense en cada extremo del ala este. ¡Rápido! ¡Despejen el pasillo! ¡Fuera! Arreglen ustedes, saquen a la prensa. ¿Eh?
¿Estás bien? Sí, sí, muy bien, bien. Sí, lo imaginé. También yo. Disculpe, ¿ve esta mujer de aquí? Es una de las mejores agentes del FBI. Les pido especial atención. ¿De acuerdo? Eso fue interesante, ¿no? Yo no lo dejaría. Sí. De acuerdo. ¡Ay, Dios! ¿Qué fue tranquila, eso? Tranquila, tranquila. ¡Santo Dios! Bien, andando. Tiene que quedarse aquí. ¿Por qué? Salven su pierna. Hagan lo que sea necesario. No soy doctor. Sí, tarado. Ya sé que no eres doctor. Pero díselo al doctor. ¿Comprendiste? ¡Suerte! Te voy a esperar aquí afuera. ¡Ya tira ese sándwich! ¡Voy a traerte el sándwich! ¡No, tíralo! ¡Es tuyo, amiga! 2 semanas después. Por su sobresaliente trabajo, la oficial Shannon Mullins. Sí, sí, por Jason. ¿Me permiten su atención, por favor? Quiero darte esto. Era de tu abuela. Se hubiera sentido muy orgullosa de ver cómo cuidas a tu hermano. Wow, es increíble. Toma una foto. Toma una foto. ¿Qué? Vamos. Toma la foto. Tómala. ¿Esto es en serio? Rápido. Rápido. ¿Jesús encestando? Sí. ¿Estás hablando? Sin celulares. ¿Cómo dices? Oye, es otra cosa. Ay, vuelve aquí. Sarah Ashburn, supervisora. Ashburn. Hola, soy yo. Hola. Oye, ¿estás en tu nueva oficina? Sí, sí, es fabulosa. No necesitaba ese ascenso. Me alegra estar donde está toda la acción. ¿No? Hay tantos criminales que cazar aquí en Boston, Mullins. Sí, así es. Oye, ¿sí? ¿Recibiste el paquete que te envié? Ay, ni siquiera lo he podido abrir, lo siento. Es curioso porque tu papá también me envió algo. Los Mullins son muy generosos. Espera. Ah, ya veo. Dejé algo escrito en el frente. ¿Significa que volviste a entrar a mi casa? Tal vez no. Es increíble cómo la puerta a veces se abre sola. Maldita ente Mullins, qué graciosa. No, no, es solo un chiste, solo lee la parte de atrás. ¿Escribiste otra cosa? Cruel. E hiriente. Al final, aquí está. Ah. Bueno, no me incomodes. Niña huérfana, ahora tienes una hermana, Mullins. Adiós, Nerd. El que lo dice lo es. De acuerdo, me incomodaste. Adiós. Adiós. He estado pensando mucho en algo que me estaba molestando y traje algo para ti. Ah, gracias. Oh. Encontré a tu amigo. ¡Bigotes! ¿No es fabuloso? Fui hasta Nueva Jersey, busqué en todas las calles, en todos lados y estaba a punto de rendirme y pasé por tu antigua casa cuando escuché un cascabel. Y pensé, un momento, me asomé por la ventana de tu vecina y vi a este ingrato sentado en el sillón y dije, tú vendrás conmigo, aunque no quieras volver con ella. Se resistió, ¿eh? Sí, se resistió. Wow. Me lastimó, pero me alegra que al final puedan reunirse. ¡Ay, wow! ¡Qué sorpresa! Sí. Esto es... ¡qué sorpresa, eh! Al fin te encuentro. Nunca fue tu gato, sí, ¿verdad? No. Mételo no, a la caja. No. Mételo a la caja. ¿Puedes devolverlo? Oye, ¿tengo alguna alternativa? Solo asegúrate de que tenga
Suficiente agua. Cierra la boca. Le gusta que lo acaricie. No me obligues a soltarlo para golpearte. Y peligrosas.